Bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Como cada lunes a las 7 de la tarde, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, te invitamos a que estés junto a nosotros. Puedes comunicarte con nosotros y ver cada uno de nuestros programas en Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto, así como aparece aquí en pantalla. También lo puedes hacer por intermedio de YouTube, bajo el mismo nombre. Y recuerda cuando estés en Facebook, Facebook o YouTube, recuerda darle like, me gusta, compartir. Así otras personas pueden ser beneficiadas con los programas que aquí emitimos. Otra forma que tienes para poder comunicarte con nosotros es a través de WhatsApp al más uno 801 499 1334. Y si deseas recibir solamente los videos de los programas que nosotros emitimos allí, es un grupo privado. Eh, Mándame un mensaje y yo te puedo agregar allí al grupo de WhatsApp para solamente recibir los materiales que nosotros ponemos en los programas. Así que sin más, vamos al programa de hoy. Está titulado Cómo ayudar a los niños a manejar los miedos. ¿Mm? Los miedos son una parte inevitable de ser niño. Esconderse detrás del sofá durante una tormenta eléctrica, estar seguro de que no hay algo en el armario o debajo de la cama como un monstruo, ¿sí? Cuando estos temores se acumulan, es nuestro instinto natural como padres calmar y consolar. No hay nada debajo de la cama, te lo prometo, es lo que muchas veces le decimos a nuestros hijos. Pero de manera realista, los padres no deberían estar siempre allí para ayudar a los niños a calmarse. Si has escuchado bien, no deberíamos estar así siempre para ayudar a calmarlos. Necesitamos enseñarles a los hijos a manejar sus miedos sin la intervención de los padres. Eso les va a ayudar a desarrollar la confianza y la independencia que necesitará para sentirse más en control y con menos miedo, tanto ahora como a medida que vaya creciendo. Entonces, ¿cómo ayudamos a los niños a comenzar a sentirse más valientes? La clave es una habilidad invisible llamada autorregulación. Hmm, interesante palabra, ¿verdad? La autorregulación es esencialmente la capacidad de procesar y manejar nuestras propias emociones y comportamientos de una manera saludable. Es lo que nos da la capacidad de hablarnos a nosotros mismos y calmarnos. La mayoría de los adultos eh, practican la autocorrección sin pensarlo dos veces. Sabemos que no hay nada de aterrador ¿sí? en una habitación oscura, pero para los niños desarrollar la autorregulación requiere tiempo, escucha bien, tiempo, práctica y espacio para aprender. Lo que significa que los padres se tienen que sentir cómodos, ¿sí? dejando que los niños se sientan un poco incómodos a medida que van resolviendo las cosas. Eh, un psicólogo dijo que tener miedo a veces es una parte normal y saludable del crecimiento. Es normal. Y aunque lamentablemente a veces los niños se enfrentan cosas que son realmente aterradoras, la mayoría de los miedos infantiles no representan una amenaza real. El monstruo en el armario es solo quizás un abrigo viejo que está colgado allí. Lo que significa que es la oportunidad ideal para que los niños trabajen en sus habilidades de autorregulación. Pero para que eso suceda, los padres primero tienen que enfrentar su propia ansiedad. O sea, tu papá, tu mamá, necesitas enfrentar tu propia ansiedad. Un psicólogo también escribió y dice así, queremos dar a los niños la oportunidad de practicar situaciones difíciles. Pero para muchos padres es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no es así? Cuando ve a su hijo angustiado, la respuesta natural y normal es querer tranquilizarlo, especialmente si la solución parece fácil. Aunque intervenir de inmediato puede ayudar a su hijo a tener menos miedo en ese momento y tú te vas a sentir mejor, a la larga puede hacer que sea más difícil para aprender o sea, el niño aprender a calmarse a sí mismo. Si los niños reciben el mensaje que papá o mamá siempre estarán allí para consolarlos, no hay muchos incentivos u oportunidades para aprender a hacerlo por ellos mismos. Entonces, estoy seguro que te estarás preguntando, ¿y cómo los puedo ayudar? Por supuesto. Esto no significa retirar todo el apoyo. ¿Quedó claro? No significa que le vas a retirar todo el apoyo que necesitan. No estamos hablando de meter a tu hijo en su habitación oscura y decirle, adiós, sé valiente, te veo en la mañana. No, no es tan así. El objetivo principal es guiar lentamente a los niños hasta que estén listos para tomar las riendas. Necesitamos darles lo que necesitan para sostenerse por sí mismos. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera de ayudarlos sin ayudar demasiado? Vamos a ver. Ayude a su hijo a hablar sobre lo que lo asusta. Los niños pueden saber de qué tiene, de qué tiene miedo, o sea, pero no siempre tienen las palabras para explicar. Por eso papá y mamá necesitan hacer preguntas específicas para ver de qué forma podemos ayudar a nuestros hijos. Por ejemplo, si un niño le tiene miedo a los perros, usted le podría decir, ¿qué hace que los perros te den miedo? ¿Te sorprendió o te derribó un perro? ¿Hay algún perro que le tengas miedo? Son preguntas claves para saber qué es lo que está pasando. Y así con cualquier otro temor que ese niño tenga. Una vez que el niño comprenda mejor a qué le tiene miedo, y a su vez, cuando papá y mamá sepan realmente qué temores tiene su hijo, allí van, los papás van a tener una idea más clara de cómo ayudarlo a superar toda esa situación. Algunos miedos comunes, por ejemplo, que encontramos en la infancia, es estar solo, eh, la oscuridad, los perros u otros animales grandes, los insectos, las alturas, las vacunas o ir al médico, ruidos desconocidos fuertes. Vamos a decir, monstruos imaginarios, esa cosa que está debajo de la cama, y así hay la lista que tú recordarás cuando eras niño a qué cosas tú le tenías miedo. Y quizás hay cosas que tú le tenías miedo que hasta el día de hoy quizás le tengas miedo, quizás algún insecto. ¿Mm? Una vez que sepas cuál es el miedo, necesitas decirle a tu hijo que cree, eh, o sea, que entienda que es. Lo que tú le estás diciendo y que es en serio. Que no lo tomes, que, tú, que no sienta tu hijo que tú le dices, ah, sí, pero eso no existe, eh, los monstruos no existen, eh, el perro no te va a hacer nada. No, lo tienes que tomar lo que tu hijo está sintiendo con seriedad. Cuando un niño dice que algo le da miedo, hay muchas posibilidades de que nosotros, como adultos, no pensemos que da miedo. Por ejemplo, en el lugar de decirle a tu hijo, ah, hijo, eso no da miedo, o no hay nada allí que dé miedo, intenta decirle, wow, eso suena aterrador, o sé que muchos niños se preocupan por eso. Una vez que hayas ofrecido consuelo, es importante avanzar rápidamente. Comienza a hablar sobre cómo trabajarán juntos para ayudar a al niño a comenzar a sentirse más valiente y llegar al punto en que pueda manejar el miedo por sí solo. ¿Mm? Haz un plan. Trabaja con tu hijo para establecer metas razonables. Por ejemplo, si generalmente necesita que usted se siente en la habitación con él hasta que se duerma, podrían acordar que al final de la semana intentará apagar la luz y quedarse dormido solo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Vamos a verlo. Una vez que él haya establecido el objetivo, hable sobre los pasos que tomará para alcanzarlo y lo más importante, papá y mamá, sean pacientes. Por ejemplo, el plan. Vamos a ver un plan. La primera noche, acuerden que leerá un libro, una parte de un libro, apague las luces y encienda una lámpara con una luz tenue y luego siéntese en silencio con él sin hablar sin jugar, sin decir nada, hasta que se duerma. La segunda noche, puedes leer otro libro o leer otra parte del libro y luego apaga las luces, encienda esa lámpara tenue, deja la puerta entreabierta y quédate afuera, pero no en la habitación. Recuerda todos estos pasos, pero necesitas ser paciente. Puedes llevarte más de una noche, paso por paso. La tercera noche, Vuelves a leer un libro y luego enciendes la lámpara, pero esta vez cierra la puerta. ¿Mm? En la cuarta noche lees un libro también, leéle algo, luego apaga las luces y cierra la puerta. Pero en la noche anterior me olvidé decirte, cuando cierres la puerta, cierra la puerta, pero quédate adentro. ¿Mm? En la cuarta noche haces todo el mismo proceso, apaga las luces. Déjase, si quieres dejarle salud tu enue o si no la apagas, cierra la puerta de lado afuera, pero necesitas darle aliento y dile, hey, estoy contigo. Y lo más importante para ti, sé paciente. Finalmente, los padres deben recordar que el cambio lleva tiempo y el miedo es un sentimiento muy poderoso. Recuerda cuando eras niño. Por eso necesitas ser constante y elogia el, audio el, perdón, el arduo trabajo de tu hijo. Y necesitas decirle, por ejemplo, creo que fuiste muy valiente al quedarte en tu habitación durante media hora. Veamos si puedes quedarte más tiempo mañana. Hágale saber que cree que puede enfrentar sus miedos, incluso si aún todavía no está tan seguro. Y quizás decir cosas como, Tú puedes hacerlo o eres tan valiente, puede ayudar a que su hijo se sienta más seguro. Los niños, especialmente los más pequeños, necesitarán varios intentos antes de que las cosas se normalicen. Así que, recuerda bien, no te rindas. Si los temores de tu hijo parecen ser algo más serio, haz una cita para hablar con un profesional para ver si necesita más ayuda. ¿Okay? Recuerda estos pasos y si tienes alguna duda, comunícate con nosotros para poder ayudarte. Y como en cada programa, tú sabes que me gusta compartir un mensaje de la palabra de Dios que siempre encontramos las respuestas. Y este lo encontramos en primera de Juan capítulo 4 y en el versículo, versículo 18. Y es en la primera parte. Lo vamos a leer que dice así. Primera de Juan capítulo 4 y en el versículo 18, en la primera parte dice: en el amor. No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú tratas con amor a tus hijos, ¿m? ese temor que puedan tener, se van a sentir tan seguros de tu amor, de tu confianza, de tu apoyo, que ese temor, ese miedo que tienen, va a desaparecer. Y recuerda: el paso más importante es para ti, papá, es para ti, mamá. Ten paciencia. ¿Sí? Va a llevar un proceso, no va a ser de un día para otro. Ten paciencia. Y recuerda: si necesitas más ayuda, busca la ayuda de un profesional o contacta con nosotros. ¿sí? Y ahora, como en cada programa también, vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito Padre que está en el cielo, gracias por habernos acompañado en este programa. Y permita, Padre, que usted ayude a cada padre, a cada madre, para poder eh, ayudar a sus hijos para que sean niños sin temor, sin miedo, y que puedan ser hombres y mujeres de bien en el futuro. Gracias por cada papá, por cada mamá, y ayuda a cada familia en el mundo, para que cada día, padre, puedan seguir educando bien a sus hijos y que puedan seguir adelante. En su precioso nombre, amén y amén. Gracias por habernos acompañado y te espero el próximo lunes a las 7 de la tarde a un nuevo programa de consejos para la familia. Bendiciones.